y un accidente múltiple que involucró a 8 vehículos livianos y un camión se produjo casi al mediodía de este lunes en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas, próximo a la estación de peaje. En la colisión que se produjo cuando uno de los vehículos se deslizó, según se ha confirmado preliminarmente, dos personas resultaron con laceraciones, a pesar de que parte de los vehículos resultaron con daños severos. Entre los vehículos involucrados hay un camión, una camioneta, dos jipetas y un carro. El accidente provocó gran taponamiento en la zona, cuyo tránsito debió ser viabilizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET.